Después de su debut en algunos países de la región, por fin ya tenemos en Colombia la renovada Mitsubishi L200, cuya quinta generación fue objeto de una actualización, principalmente en diseño, ofreciendo ahora un vehículo mucho más moderno. Importada de Tailandia, esta camioneta se ofrecerá solo en versión de doble cabina y llega a competir con grandes rivales como la Toyota Hilux o la Nissan NP300 Frontier, entre otros modelos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la nueva Mitsubishi L200 Triton en su versión GLS, la más equipada de todas, un vehículo de suma importancia para la marca ya que representa el 20% de las ventas globales. Aunque no se trata de un modelo completamente nuevo, la renovada L200 no se parece en nada a su antecesora, pues en el frontal incorpora todos los rasgos agresivos de la filosofía de diseño Dynamic Shield de la marca japonesa. Como pueden ver, el frente es completamente diferente, la parrilla presenta unas líneas rectas. Es muy característico este nuevo diseño, este aplique cromado en forma de C, las luces angulosas halógenas, unas grandes exploradoras que incluyen las direccionales y en general el bumper ahora presenta un mejor ángulo de ataque. Precisamente de este llamativo frontal salen varios pliegues que le dan forma al capó y a los guardabarros de la camioneta, que hacen que ahora se vea más robusta que el anterior modelo y que le dan una mayor personalidad a esta pickup. Esta versión GLS equipa unos rines Bitono de 17 pulgadas que tienden a verse un poco pequeños, pero es por el diseño de los pasos de rueda. Esta versión también equipa unos estribos para facilitar el acceso al interior del carro. También hay un detalle, es que conserva esta línea de cintura que desaparece en el centro y va hasta el final del platón. Otro detalle que también conserva es esta curvatura en el diseño del vidrio trasero. Atrás, los stops tienen un diseño mucho más grande e imponente y me llama la atención este aplique cromado donde está la cámara de reversa y la manija para abrir la puerta. El tercer stop solo está en este lugar, no está en la parte de arriba y aquí hay un detalle que podría mejorar, es que no tiene un mecanismo para disminuir el peso al abrir la puerta. Una vez se abre la compuerta, la nueva L200 Triton ofrece un platón de 1.52 metros de largo y 1.47 metros de ancho, que incluye cubre platón y ganchos de agarre. En ese espacio, la capacidad de carga es de 945 kilos. Un detalle que me parece interesante contarles es que la rueda de repuesto también viene con rin de lujo. En cuanto a sus dimensiones, la nueva Mitsubishi L200 Triton en su versión GLS mide 5.22 metros de largo, 1.81 metros de ancho y 1.79 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 3 metros. A tono con sus capacidades todoterreno, presenta una distancia con respecto al piso de 22 centímetros, unos ángulos de ataque y salida de 31 y 23 grados respectivamente y que pudimos comprobar perfectamente, junto con una capacidad de vadeo de 65 centímetros. Tal como sucede con el exterior, el interior de la nueva Mitsubishi L200 Triton se renovó. Ahora se parece mucho a la de su hermana, la Montero Sport. ¿Qué vemos acá? Tenemos un volante de muy buena manufactura, es grueso, con costuras, con un diseño similar al del frontal del carro. Tenemos botones de este lado para manipular el radio y hacer o contestar llamadas. El volante se puede regular tanto en profundidad como en altura. Y hay algo interesante, es que posee paletas o levas para hacer los cambios y tener una conducción mucho más deportiva. Eso sí, la L200 está concebida como una camioneta de trabajo, por eso el interior es sencillo, con plásticos duros en toda la cabina, pero con texturas y acabados y terminaciones de muy buena calidad, como nos tiene acostumbrados la marca japonesa. En general, el interior no es muy llamativo, es sencillo, pero bastante funcional. La disposición de todos los comandos es muy buena. Al frente del volante presenta un cuadro de instrumentos con un pequeño computador de a bordo de fácil lectura y se complementa con un testigo que nos indica si estamos con tracción con dos ruedas o en las cuatro ruedas.
Volviendo a la consola central, encontramos un radio de doble DIN sencillo pero original de fábrica que tiene conexión Bluetooth. Aquí no hay conectividad a Apple CarPlay ni Android Auto ni nada de esas cosas. Más abajo encontramos un aire acondicionado automático Bizona. Y como pueden ver, más abajo encontramos una cantidad de espacios disponibles que seguramente en otros países vendrá con otro nivel de equipamiento. Algo curioso es que el encendido Start-Stop está del lado izquierdo. En este lugar está un puerto USB, el encendedor de cigarrillos, un buen espacio donde poner el celular, el pomo de la palanca de cambios es de muy buen diseño, algunos acabados que le suman lujo al vehículo. Aquí está la perilla o el selector de los modos de manejo de 4x4, que más adelante les voy a contar cómo funciona, el freno de mano manual y aquí una muy buena guantera acolchada para tener más comodidad. Otro equipamiento que trae la nueva Mitsubishi L200 Triton GLS hace ciertas concesiones al confort, ofreciendo apertura sin llave, asiento del conductor ajustable manualmente, vidrios y espejos eléctricos con función de plegado y cámara de reversa entre lo más destacado. A nivel de seguridad, esta variante viene con ayudas de manejo como asistente de arranque en pendientes, controles de estabilidad y tracción y asistente de estabilidad de trailer. Y aunque carece de anclajes ISOFIX y solo tiene dos airbags, sí cuenta con frenos ABS con EBD y apoya cabezas con cinturones de tres puntos en todas las plazas. En la parte posterior, como pueden ver, tengo muy buen espacio en la cabeza, lo mismo que en las rodillas. Miren, estoy en mi posición de manejo, así que voy a ir muy cómodo. Realmente tres personas van cómodas, excepto, como casi siempre, la persona que va en la mitad, debido al túnel de la transmisión y a este espacio, al diseño de esta guantera, que realmente no encontramos absolutamente nada, sino un hueco donde guardar objetos o meter algunas cosas. Los materiales de la silla son sencillos, pero abullonados. Tiene diferentes manijas para uno sujetarse. Y hay un detalle bien interesante, es que el espaldar de la silla trasera está inclinado en 25 grados, lo que mejora el confort de los viajeros. Otro punto interesante es que también ofrece apoyabrazos con portavasos. Y algo que me gustó mucho es que si yo reclino la banca trasera, ahí puedo guardar el kit de carretera, incluso me queda espacio para guardar otras cosas. Bajo el capó de la nueva L200 Triton encontramos un motor turbodiesel de 4 cilindros con tecnología Common Rail de 2.4 litros, el cual desarrolla 178 caballos de potencia y 430 Nm de torque. Y en esta versión GLS integra turbocargador de geometría variable e intercooler y va acoplado a una nueva caja automática de 6 cambios con levas en el volante, como les comenté anteriormente, en lugar de la anterior que era de 5 velocidades. Otro cambio importante que trae la nueva Triton es el sistema de tracción, pues en lugar del Easy Select ahora cuenta con el Super Select 4-Wheel Drive 2 con bajo, bloqueo diferencial central y 4 modos de uso, 2H, 4H, 4H con bloqueo y 4L, o sea, con bajo. Esto permite sacarle el máximo jugo a su chasis independiente y la suspensión trasera deje rígido fuera del asfalto, pues la doble tracción se puede conectar sobre la marcha con solo mover la perilla hasta 100 km por hora, excepto el 4L, que ahí sí debemos parar, poner en neutro, hundir la perilla y activarla. Y como pueden ver, lo pude comprobar a fondo en la pista 4x4 de Laguna Seca en Chía, al norte de Bogotá. Debido a esta tradicional configuración, es normal que se sientan algunos brincos. Eso es tradicional en cualquier pickup y mucho más si vamos sin carga. Aún así, yo siento que la nueva L200 Triton es mucho más suave y aplomada, y eso que hay que tener en cuenta, que estos carros están diseñados para trabajo pesado. Es mucho más confortable y suave. Y otro detalle es que ha mejorado la insonorización de la cabina. La dirección es de asistencia hidráulica
y personalmente no se siente tan pesada a la hora de maniobrar. Otro detalle que me gustó es que el radio de giro es de 5.9 metros. Eso la verdad la hace mucho más maniobrable, sumado a que los espejos te ayudan a la hora de parquear. Pese a tener campanas en el eje trasero, pero pues unos discos más grandes en el eje delantero, la verdad es que tiene una muy buena frenada. Y otro punto es que las llantas que trae serie pues no son las ideales para la pista. Si tuvieran llantas AT o MT, tendríamos un desempeño muchísimo mejor en el barro. Ahora voy a comprobar la aceleración, pongo un drive, más o menos a las 2500 se dispara el turbo, y aunque este no es un vehículo deportivo, es un vehículo más de trabajo, que pesa un poco más de 1900 kilos, la velocidad máxima, según la ficha técnica, es de 177 kilómetros por hora. Al final, es evidente que la nueva Mitsubishi L200 Triton, en su versión GLS, le faltan elementos de equipamiento, que su cabina tenga un aspecto muy simple, la cojinería es un poco básica, pero sobresale por su llamativo diseño, sobre todo en el frontal, su maniobrabilidad adentro y fuera del asfalto, y es innegable el desempeño off-road. Y eso lo puede comprobar a fondo, además de la solidez y confiabilidad que exhibe. Así pues, la nueva Mitsubishi L200, que ahora se llamará Triton, ya con importantes mejoras frente a su antecesora, principalmente en diseño, sin disminuir la rudeza y capacidad off-road en una pickup tradicional todoterreno. El precio de lanzamiento de esta versión GLS que tuve a prueba es de 155 millones 900 mil pesos y llega con argumentos para cautivar una nueva clientela o consolidar los ya fans de la marca japonesa. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.